Sí, el 8 de noviembre, el día nuestro, miércoles. Y el día viernes 10 vamos a realizar la cena acá en el gremio nuestro. Como todos los años vamos a celebrar, vamos a invitar a todos los compañeros afiliados que vengan a agasajar. Y bueno, este año con un poquito bastante contento porque acá los compañeros que están... Estamos en este lugar, justo, ¿no? Esto que, estas instalaciones nuevas que estamos, tenemos la suerte de poder, creo que inaugurar este viernes, muy contento. Ahí tenemos los compañeros, Luna, compañero allá también que vino a colaborar, Coqui Orellana, que es un poco el artífice, el ideólogo de esto nuevo que estamos realizando. Así que muy agradecido a ellos por colaborar y a todos en general, ¿no? Era una necesidad un poco, ¿no? Abrir y poner la parrilla acá, una parrilla más grande, con más comodidad. Y en realidad la parrilla que teníamos, la antigua, se estaba viniendo abajo, ya tenía más de 60 años y aparte imagínate la cantidad de asado que han pasado por ahí, ¿no? Así que la necesidad era esa también y de agrandar un poquito el salón, porque ya es como que nos está quedando chico, porque la cantidad de afiliados se sumaron un montón de compañeros. Gracias a Dios, ¿no es cierto? También agradecer a esa gente nueva que está confiando en nosotros. Así que sí, y arreglar un poco el salón que estaba bastante venido abajo. Y bueno, los compañeros también le pusieron mucha garra y mucha onda a eso. Así que, por suerte, este año vamos a tener un salón bien presentado. Bueno, esto va a ser el viernes. El viernes 10 y el lunes va a ser feriado largo. Del día del municipal, digamos, lo pasamos para el día 13, digamos, ¿no? Ese día del mismo viernes vamos a entregar algunas medallas de antigüedad de los compañeros que cumplen 25 años. Yo tengo el privilegio de cumplir 25 años de empleado municipal, ¿no? El honor, y de poder representar a los compañeros también. Va a haber regalos y bueno, y pasarla bien y reencontrarnos, ¿no? Una vez por año acá en el gremio. Bueno, que a todos los empleados les gusta esto de reencontrarse, de conocerse. Seguro que es lindo que se conozcan, porque hay muchos compañeros nuevos también. Ese día es un día de júbilo, de camaradería, ¿no? Así que está bueno pasarlo bien acá. Un poco de baile, va a haber una orquesta también, así que va a estar bueno.